dia a tothom. Soc Sonia Ruiz, directora de Serveis de Gènere i Polítiques de Temps. I en primer joc hem de disculpar la tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, a la Laura Pérez, qui està en aquests moments en una roda de premsa amb la Generalitat de Catalunya i no podrà fer aquesta presentació. Així que m'ha demanat que us pugui transmetre unes paraules en el seu nom. L'avaluació és una fase important en el procés d'elaboració de polítiques públiques i, per tant, tal com estableix el principi de transversalitat de gènere, és essencial que incorpori la perspectiva de gènere. A l'Ajuntament de Barcelona en som conscients i per això estem impulsant polítiques de transformació feminista que, entre d'altres, permetin fer efectiu aquest principi. Una mostra és en el segon pla per la justícia de gènere, el que va del 21 al 25, dins de l'eix de camp institucional. Aquest eix és el que s'enfoca al si de l'organització en el seu funcionament. S'ha inclòs un àmbit específic d'avaluació de polítiques, plans i programes amb perspectiva de gènere per primera vegada, amb els objectius de generar coneixement i metodologies per poder fer aquestes avaluacions de forma sistemàtica al nostre consistori, a l'Ajuntament de Barcelona. Si bé ja fa anys que des d'aquest Ajuntament realitzem sistemàticament avaluacions ex ante de l'impacte de gènere, on també hem desenvolupat una metodologia específica i es realitzen de manera preceptiva informes d'impacte de gènere previs a l'aprovació de la normativa, del pressupost municipal i de les ordenances fiscals i els preus públics, no hem avançat tant com voldríem en l'avaluació post facto, és a dir, que està un cop acabada la implementació dels plans i dels programes. De fet, en el marc de l'avaluació del primer pla per la justícia de gènere, es va constatar que pràcticament la meitat de les avaluacions dels plans i programes municipals pertinents al gènere que s'havien realitzat entre el 16 i el 20 no presentaven dades desagregades per sexe ni realitzaven cap anàlisi de gènere. I les restants, si bé presentaven dades agregades i realitzaven alguns anàlisis de gènere, cap d'aquestes incorporava la perspectiva de gènere de manera transversal. Així doncs, vam detectar desconeixement i manca de criteris per aplicar la perspectiva de gènere de forma integral a l'avaluació de plans i programes municipals, que és una limitació, de fet, que creiem que no és pas exclusiva de l'Ajuntament de Barcelona, ja que des de la disciplina dels estudis i la transversalitat de gènere, l'avaluació ha estat una de les fases del cicle de polítiques públiques a la que menys experiències i avenços hi ha hagut. I com que la nostra voluntat és la d'avançar cap a una pràctica avaluadora municipal que incorpori sistemàticament la perspectiva de gènere, ens dotem dels instruments que ens permetin fer-ho. A més d'aquest segon pla per la justícia de gènere del que us comentava, des d'un punt de vista normatiu, el Reglament per l'Equitat de Gènere, que es va aprovar en el 2019, en el seu article 8 estableix que els plans municipals s'han d'avaluar en perspectiva de gènere per tal de conèixer i valorar els resultats de les polítiques públiques i les seves repercussions en la igualtat o la desigualtat entre dones i homes, tot fent propostes de millora per a l'elaboració de plans municipals futurs. Creiem, de fet, que avaluar des de la perspectiva de gènere pot contribuir i contribueix al desenvolupament d'una societat més justa i equitativa, a la millora de la qualitat de les intervencions públiques i al bon govern en termes d'equitat de gènere. Alhora, és també un exercici de transparència i retiment de comptes cap a les dones i cap a tota la ciutadania. A la pràctica, però, com hem vist, aquest tipus d'avaluacions encara són escasses i no integren la perspectiva de gènere de forma transversal. Així que, per tal de fomentar l'avaluació feminista a l'Ajuntament de Barcelona i facilitar-vos també eines per fer-ho, tinc el plaer de donar-vos la benvinguda al webinar d'avui, una jornada virtual on presentarem el número 6 de la col·lecció de quaderns metodològics feministes, dedicat específicament a l'avaluació de polítiques, plans i programes amb perspectiva de gènere. I em plau també molt especialment perquè comptem amb la presència d'expertes en la matèria com la doctora en Ciències Polítiques i Sociologia,
Julia Espinosa Fajardo, que és professora de la Universitat de Sevilla i una referent en avaluació de polítiques públiques i de gènere. Moltes gràcies, Júlia. Júlia ens parlarà de què suposa l'avaluació en perspectiva de gènere i amb quina base teòrica i metodològica comptem i, a més, quins són els reptes que afrontem. Li passo la paraula. Moltes gràcies, Júlia. Hola, buenos días, buenas tardes. Es un gusto pues compartir este webinar, la presentación del sexto cuaderno metodológico feminista. Pues quería agradecer pues tanto a Sonia Ruiz como a Marc Camarasa por la invitación a estar aquí hoy y compartir con vosotras y vosotros pues la experiencia en materia de evaluación y género, que es una de las áreas en las que he venido trabajando en los últimos años. Como digo, para mí es un gusto estar aquí con vosotras y también conocer pues este cuaderno metodológico, que sin duda constituye un manual, una guía de referencia para mejorar nuestra práctica evaluativa en escala municipal, ¿no? Y en concreto creo que va a ser un punto de inflexión dentro del Ayuntamiento de Barcelona para justamente lograr que este enfoque de género se incorpore en las políticas municipales y, como puse en el título de mi presentación, pues la evaluación constituya una oportunidad para avanzar hacia políticas más transformadoras, avanzar en términos de justicia social y de equidad de género. Comienzo entonces con esta pequeña presentación que traía para compartiros, que tiene la orientación a poder compartir y presentar qué es esto de la evaluación con enfoque de género, qué es la evaluación feminista y en qué se traducen en la práctica, conectado justo con este cuaderno metodológico feminista número 6 de evaluación de políticas, planes y programas desde la perspectiva de género. Para empezar, hay un elemento clave, ¿no?, que es en sí el propio concepto de evaluación y que implica la evaluación de políticas municipales. La evaluación en sí, ¿qué es? La evaluación es un ejercicio, es una práctica que se basa en recoger, analizar de forma sistemática, tan sistemática como sea posible, una información para poder determinar el valor o mérito de una intervención. Por ende, la evaluación se conecta con aquello que nosotras valoramos o que consideramos clave en una política. Es un momento en el que tenemos la oportunidad de repensar la política, bien sea al inicio, bien sea una fase intermedia de la política o en un momento final. En este sentido, pensar en términos de igualdad de género constituye un elemento fundamental, ¿no?, entendiendo la igualdad de género como un valor, ¿no? Y en esto vamos a seguir profundizando. Esta sería la base de la evaluación con perspectiva de género. Por otra parte, también, si miramos otras definiciones, vemos que la evaluación es una actividad programada de reflexión sobre la acción, en este caso, la acción municipal, basada, de nuevo, ¿no?, la idea de la sistematicidad en procedimientos sistemáticos de recogida, análisis e interpretación de información, y ahí hay un elemento clave en el avance en la evaluación a escala municipal, es decir, en el tipo de datos que recogemos y qué técnicas utilizamos para ello. Ahora hablaré un poquito más adelante, con la finalidad de emitir juicios valorativos fundamentados, comunicables sobre las acciones que se han desarrollado, los resultados e impacto, para, clave, formular recomendaciones para tomar decisiones. Es decir, la evaluación se conecta con la acción y con la idea de poder avanzar, recomendar sobre cómo podemos mejorar nuestra política pública. ¿Cuál puede ser el objeto de la evaluación? El objeto de la evaluación puede ser el diseño, y antes comentaba Sonia, ¿no?, cómo existe una experiencia en el Ayuntamiento de Barcelona, bueno, también en todo el Estado español, de esa evaluación previa del impacto de género, es decir, ver de forma previa a la aprobación de una normativa cuál es el potencial impacto de género, pero puede ser también una evaluación de la implementación y de los resultados. Y este cuaderno metodológico pone el foco justamente en este desafío que habéis identificado dentro del Ayuntamiento de Barcelona, que es no solo evaluar de forma previa en la fase de diseño el potencial impacto de género, sino ver qué pasa, en qué medida la política puesta en marcha genera un cambio en términos de equidad de género y justicia social. Y para eso es muy importante no solamente ver cómo está diseñado un plan, qué persigue, cuáles son sus objetivos
y cuáles son sus impactos, sino entender qué sucede en la puesta en marcha de la política, qué sucede con los procesos. Esto es un elemento clave para comprender cómo sucede el cambio en términos de igualdad de género. Porque sabemos que, a grandes rasgos, evaluar el cambio social no es una tarea sencilla, requiere mirar los procesos de implementación de las políticas, pero cuando estamos intentando evaluar el cambio en términos de igualdad, es especialmente importante ver el diseño, pero sobre todo también dirigir la mirada a la implementación, para entender cómo sucede justamente este impacto en términos de equidad de género. En este sentido, me parece importante también que conozcamos cuáles son sus funciones, las funciones de la evaluación, que también las ha mencionado por encima Sonia, ¿no? Las funciones tienen que ver con la retroalimentación, la mejora, el improvement, la idea de que la evaluación es un momento para generar información sobre las acciones municipales de cara a aprender, a progresar, a generar información que nos sea útil para replantear una política en curso o la segunda fase de una política y hacer que tenga un mayor poder transformador en materia de igualdad. La evaluación también es un ejercicio de ilustración o comprensión, de enlightenment, es decir, da la oportunidad para conocer lo que está pasando, cómo funciona el programa, y en este sentido la evaluación constituye una herramienta para dotar de nuevos significados a la realidad del programa. En este sentido, la evaluación es clave, incorporar la perspectiva de género en la evaluación es clave, porque justo nos va a permitir ver políticas que no incorporaban en esta perspectiva, cómo podría ser incorporada. Y, por último, otra de las funciones de la evaluación se conecta con el control de responsabilidades y la rendición de cuentas. En el sentido de accountability, en el sentido de la palabra en inglés, que no se conecta tanto con una auditoría fiscal, sino esa rendición de cuentas a la ciudadanía. Tiene que ver con cómo se usan los fondos públicos. Cuando pensamos en evaluación de políticas municipales, con frecuencia, en mi experiencia, y no conozco con detalle la experiencia de Barcelona, lo que nos encontramos con ocasiones son modelos de evaluación muy orientados a los tomadores de decisión y tomadoras de decisión y a su interés en la contabilidad, a rendir cuentas. Tenemos datos sobre el número de usuarias y usuarios de servicios sociales, tenemos datos sobre prestaciones en materia de vivienda para hombres y mujeres, y en este sentido el foco se pone con frecuencia en el control de responsabilidades y la rendición de cuentas. Sin embargo, suele suceder que existe menos interés o los modelos que predominan no ofrecen tanto la posibilidad de mirar a cómo funciona el programa, cómo mejorarlo y cómo comprenderlo para iluminar acciones futuras. Este es un reto que enfrenta la evaluación de políticas en su conjunto, pero específicamente dentro de la Administración Pública del Estado español y en los ayuntamientos que conozco del Estado español. Veamos ahora, una vez hecha la introducción sobre qué es la evaluación de las políticas municipales o cuáles son sus rasgos y por qué, o cómo conecta la igualdad de género con la evaluación, me gustaría compartiros algunas ideas sobre esta relación emergente entre feminismo, género y evaluación, ¿no? Como una relación que es una relación que se encuentra en construcción. En efecto, la mirada a la igualdad de género desde el campo de la evaluación se conecta con la estrategia de mainstreaming de género y esa necesidad de poner en el centro de la política y a lo largo de todas las fases de la política la igualdad de género, la perspectiva de género, que como sabéis nace de la Cuarta Conferencia Internacional de las Mujeres, que se celebró en Beijing en 1995. Desde entonces, y estamos ya casi hablando de 30 años, se han producido avances sustantivos, fundamentalmente en el desarrollo de aportes teóricos y metodológicos, en la apuesta desde instituciones públicas internacionales, estatales y autonómicas y municipales, y también en el desarrollo de algunas prácticas, aunque en las prácticas es donde el ritmo es más lento que en el desarrollo metodológico teórico. Esta fuerza que ha ido tomando en los últimos años la perspectiva de género en evaluación como un contenido clave nace ante la evidencia que muestran los estudios de género y política pública de que las políticas públicas no son neutrales en sí, es decir, suelen estar diseñadas pensando en un ciudadano
medio, blanco, heterosexual, de clase media, trabajador en el mercado remunerado, es decir, con un perfil específico, y esto hace que las políticas no tengan impactos equivalentes en hombres y mujeres, sino que generen impactos diferenciados de género. Y aquí desde la Unión Europea, pues en el marco europeo se han desarrollado diferentes estudios, ¿no? Desde finales de los 90, que evidencian cómo estas políticas públicas tienen estos impactos diferenciados. Fruto de esta nueva relación o de la conexión entre género y evaluación, como os digo, hemos asistido a un florecimiento de desarrollo de perspectivas, abordajes teóricos y metodológicos sobre cómo incorporar la perspectiva de género en evaluación. Algunas de las referencias claves son a escala de agencias internacionales, pues el manual que tiene el grupo de género, perdón, el grupo de evaluación de Naciones Unidas, INEG, o todos los materiales, aquí recojo alguno de ellos solamente de ONU Mujeres. UN Women ha estado desarrollando desde los últimos 10-12 años pues, diferentes publicaciones para incorporar la perspectiva de género de evaluación. Desde el plano de vista más académico y activista, pues nos encontramos por una parte pues, los materiales de AWID, de la Association for Women's Rights in Development, y después diferentes contribuciones que han venido desde el ámbito académico, por ejemplo, desde Estados Unidos con Feminist Evaluation and Research, y estas dos publicaciones, The Values and Voices and Values, de todo lo que es la comunidad evaluadora feminista de la India, que está apostando de forma clara y sistemática por incorporar una perspectiva de género en evaluación. La emergencia de la evaluación con el enfoque de género y el reconocimiento de su relevancia también se ve dentro de lo que son las comunidades de evaluación, ¿no? A escala internacional está la iniciativa Eval Gender Plus, Eval Género Más. Suena a veces a gasolina esto de Eval Gender Plus, pero se llama así. Es una iniciativa global que emerge en el 2015 de mano de la Agenda 2030 y la Agenda Global de Evaluación, que tiene como objetivo justamente promover la incorporación de la perspectiva de género en evaluación. También dentro de la comunidad evaluadora encontramos, os he recogido pues, dos grupos clave, ¿no? La European Evaluation Society tiene un grupo, un Thematic Working Group en gender, género y evaluación, y también lo tiene la RELAC, la Red Latinoamericana. Igual a PROEVAL, que es la Asociación Ibérica de Evaluación, tiene un grupo de evaluación feminista. En paralelo, lo que encontramos también es la emergencia de diferentes tipos de manuales y contribuciones más ligados a las administraciones públicas, como la evaluación del impacto de género, esa evaluación más previa, cerrando el círculo de la igualdad, sobre evaluación específica de planes de igualdad, y este libro que escribimos para el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación sobre aproximaciones específicas para incorporar el enfoque de género en la evaluación de políticas y programas. Vemos que existe en efecto un florecimiento de las contribuciones teórico y metodológicas, y vemos también que esto pues, ha llegado también al ámbito autonómico y al ámbito municipal. Aquí os presento pues, bueno, la guía de Ivalúa de la perspectiva de género en la evaluación de políticas públicas. También, por ejemplo, en la Junta de Andalucía, pues se publicó una guía similar hará unos 4 o 5 años, lo cual refleja cómo es una cuestión que se ha ido incorporando por parte de diferentes administraciones públicas. Y yo recojo también pues, el cuaderno metodológico feminista que hoy se presenta y que es resultado de ese esfuerzo de poner en marcha o incorporar este enfoque de género en la práctica evaluativa del Ayuntamiento de Barcelona. Todo esto además viene en paralelo y creo que es importante verlo en su conjunto, tanto pues toda esa apuesta internacional en el marco de la Agenda 2030 por parte de los organismos internacionales, toda la apuesta también desde la comunidad evaluadora y la comunidad evaluadora feminista y también en el marco estatal lo que es la Ley de Institucionalización de Evaluación de Políticas Públicas de la Administración General del Estado. Que se aprobará en breve y donde se especifica de forma clara que la evaluación atenderá la perspectiva de género, del equilibrio intergeneracional, del reto demográfico. Por ende, hay un reconocimiento a escala de ley estatal de la importancia de incorporar pues, esta perspectiva de género, no solamente en la evaluación de los impactos previos, sino también en otro tipo de evaluaciones de resultados, como hace la guía, el cuaderno metodológico
que hoy aquí se presenta. Ahora bien, vemos todo este florecimiento, ¿no?, de aportes, pero ¿qué encontramos en la práctica? Vemos que hace más o menos 30 años que empezó a pensarse, se vio la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la evaluación, pero es importante que distingamos por una parte lo que es la evaluación de políticas de género específicas, planes de igualdad, estrategias de mainstreaming de género, un programa de formación sobre indicadores de género que desarrolle el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, diferenciar esa evaluación de políticas específicas de evaluación de cualquier política, incluidas las políticas específicas, desde una perspectiva de género, que supone incorporar esta mirada, este enfoque, en cualquier ejercicio evaluativo que hagamos, tanto en la evaluación de un plan formativo en materia de indicadores de género del Ayuntamiento de Barcelona o en la evaluación de los programas de apoyo de acceso a la vivienda que pueda haber puesto en marcha el Ayuntamiento de Barcelona. Es decir, no solamente en acciones específicas de género, sino en cualquier tipo de política, asumiendo que las políticas no tienden a ser neutrales y aunque efectivamente en el Ayuntamiento de Barcelona en los últimos años ha habido un esfuerzo claro por desde el inicio repensar las políticas con esa evaluación de impactos de género, justamente la evaluación y la evaluación de los resultados nos va a servir justo para evidenciar otros impactos no esperados que han podido tener esas políticas, inclusive cuando han tenido esa evaluación previa de impacto de género. Por otro lado, atendiendo al enfoque adoptado, es importante que veamos que también conviven diferentes tipos de prácticas. Y esto es algo que sucede en general cuando hablamos del enfoque de género en políticas públicas, ¿no? Pero cuando hablamos de la evaluación, también observamos que hay evaluaciones que dicen que incorporan un enfoque de género y lo que hacen es incorporar o atender, centrarse en qué pasa con las mujeres, bien porque son planes específicos de igualdad, bien porque son planes de salud sexual y reproductiva con un foco exclusivo en mujeres. Y bueno, es útil esa evaluación centrada en mujeres, pero no tenemos la comparativa, no sabemos qué está pasando con los hombres, ¿no? Y perdemos la mirada de si se trata de un cambio estructural o un cambio puntual que vemos exclusivamente en las mujeres. Junto con esa evaluación centrada en las mujeres de políticas específicas y que muchas veces es la que encontramos en evaluaciones que dicen que adoptan este enfoque de género, que en verdad lo que hacen es contar cuántas mujeres participan, cuántas no, y valorar algunos impactos específicos en mujeres en sectores que se asocian tradicionalmente al rol reproductivo, a los roles tradicionales de las mujeres, junto con ese enfoque centrado en mujeres, nos encontramos con lo que es la evaluación con enfoque cosmético, le he llamado yo el enfoque cosmético de género, haciendo referencia a algo que ya Donna Podens, una autora de referencia en evaluación feminista, señalaba hace 10 años, y es que como muchas veces cuando se habla de evaluación con enfoque de género se está haciendo de forma superficial o cosmética, ¿no?, sin mirar a las causas estructurales de la desigualdad, sin entender si en efecto la política está cambiando, influyendo, impactando en esas causas estructurales de la desigualdad. Y, por ejemplo, una evaluación con enfoque cosmético de género es aquella que cuenta cuántas personas hacen uso de una ayuda para la vivienda o cuántas son mujeres y hombres cuántas hacen uso o son beneficiarias de unas ayudas para acceso a la vivienda o mejora de la vivienda, ¿no? Simplemente es ese uso cosmético, es decir, bueno, vamos a contar cuántos hombres, cuántas mujeres, sin que haya en el análisis evaluativo una interpretación de qué supone esto en términos de lucha contra las causas estructurales de la desigualdad y en términos de cambio estructural. Y por último, estaría lo que es la evaluación con enfoque de género, que es esta evaluación que sí dirige la mirada a las causas estructurales de la desigualdad e intenta comprender cómo el programa impacta en el cambio en esa dirección. Por este motivo, por la existencia de estos diferentes enfoques en las prácticas evaluativas, se viene subrayando la necesidad de una mirada feminista a la evaluación. La necesidad de que dirijamos o tengamos presentes los principios de la evaluación feminista cuando hacemos evaluación con enfoque de género. La evaluación feminista es un concepto que viene desarrollándose desde principios de los años 2000 y sí, a diferentes autoras ha tenido ya varias revisiones estos principios
nos comparten cuáles son los principios de esta evaluación feminista y que creo que es clave para entender en específico cuál es el aporte de una evaluación con enfoque de género frente a una evaluación exclusivamente centrada en mujeres o una evaluación con ese enfoque cosmético de género, ¿no? Es decir, que no mira las causas estructurales. Los principios de la evaluación feminista señalan que el conocimiento es cultural, social y temporalmente dependiente. Y esto es clave, es decir, estamos intentando generar conocimiento sobre el impacto de las políticas en mujeres y hombres y en la transformación en términos de equidad porque consideramos que es clave, lo consideramos hoy, hace 50 años o hace 30 años no estaba en la agenda. Por otra parte, reconocen que el conocimiento es una fuente poderosa de poder y sirve a un fin explícito e implícito. Y asumen como evaluadora feminista que el conocimiento que produce la evaluación debe ser un recurso de y para la gente que lo genera, lo sostiene y lo comparte. Asimismo, sostienen que la evaluación no es solo una actividad técnica, sino una actividad meramente política, donde las experiencias personales, perspectivas, características de las evaluadoras y de los evaluadores influyen, y no solo eso, sino también donde incluso las instituciones que encargan la evaluación van a determinar el cariz de la evaluación. Las relaciones de poder existentes dentro de la evaluación influyen en el desarrollo de la misma. Las evaluadoras feministas también subrayamos que los métodos de investigación, las instituciones y las prácticas evaluativas son construcciones sociales, son frutos de un momento, ¿no? Es decir, así como la evaluación hace 30, 40 años predominaban en muchas ocasiones enfoques positivistas o experimentales, hemos avanzado no solamente dentro de la comunidad evaluadora feminista, sino en la comunidad evaluadora en su conjunto, hemos avanzado hacia modelos mixtos, donde no son necesariamente evaluaciones experimentales, donde se combinan tanto técnicas cuantitativas, cualitativas, participativas. Por otro lado, también se reconoce que hay múltiples formas de conocimiento y que hay algunas que son más valoradas que otras, ¿no? Y esto es importante para ver a quién preguntamos y sobre qué preguntamos en una evaluación. Por otra parte, se pone sobre la mesa de que las desigualdades de género no son un hecho natural, sino que son una injusticia social y además están entrelazadas, interactúan con otras formas de discriminación basadas en la clase social, en el origen étnico, en la orientación afectivo-sexual, en la edad, por ejemplo. Y se sostiene que las desigualdades de género, como evidencia la literatura feminista, son estructurales y sistémicas. Están ancladas en nuestro sistema de creencias, en nuestras visiones, en nuestras normas culturales y sociales. Y, por ende, desde la evaluación feminista se entiende que la acción y la incidencia política suponen una respuesta ética y moral. Estos principios de la evaluación feminista deberían o pueden conformar la base o pueden servir para estar pendientes de estas evaluaciones con enfoque de género si efectivamente están poniendo el foco en las causas estructurales de la desigualdad, están reconociendo las diferentes voces y las relaciones de poderes existentes en las políticas y en la evaluación o no, están orientando información o generando información que es útil para la ciudadanía o bien solamente es útil para los tomadores y las tomadoras de decisión. En este marco, desde Evalgender Plus y la Sociedad Europea de Evaluación, pusimos en marcha lo que denominamos el decálogo de evaluación desde un enfoque de género, que justo quería evitar esa tecnocratización o la evaporación, el uso cosmético del género en las evaluaciones, reconociendo que la evaluación tiene una dimensión política y puede contribuir a transformar la desigualdad de género y promover la justicia social, reconociendo, como ya he mencionado, que las políticas y la evaluación no son neutrales al género, que la igualdad, la perspectiva de género es un criterio de calidad en las evaluaciones. No se trata de que hagamos una evaluación específica, sino que todas las evaluaciones tienen que tener este enfoque como un criterio de calidad. Además, el decálogo sostiene que incorporar la perspectiva de género implica pues, cuestionar las relaciones de poder entre los géneros y analizar no solamente los resultados, sino también los procesos, ¿no? Esa llamada atención que os hacía cuando hablaba de vamos a ver cómo se evalúa el diseño y cómo se evalúan los resultados, pero tenemos que saber también qué pasa en los procesos, cómo logramos estos cambios. Y esto es importante especialmente en materia de género porque nos encontramos con muchas visiones sobre cuál es el problema de la desigualdad, visiones contrapuestas y nos encontramos también con muchas resistencias a trabajar en materia de igualdad.
También este decálogo de evaluación con enfoque de género propone un enfoque holístico, es decir, que mire no solamente al impacto en las personas, sino en las organizaciones, en las instituciones y también que tenga en consideración los contextos. No es lo mismo evaluar un plan de igualdad de género, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Ankara, en Turquía, o la Universidad de Ankara en Turquía, por ejemplo, donde pudimos trabajar hace unos años, que hacerlo en Helsinki. Los contextos, los puntos de partida son diferentes. Adoptar este enfoque también supone promover un trabajo participativo y colaborativo para contribuir al conocimiento colectivo y al empoderamiento. Además, persigue no solamente la rendición de cuentas, el aprendizaje y la mejora, sino también la incidencia política, poder incidir a hacer un cambio. Y se traduce en muchas ocasiones en ser capaces no solamente de incluir indicadores de género, ¿no? Que es como el punto de partida, lo que siempre nos piden desde las instituciones públicas. Dame un listado de indicadores de género y soluciono todo. No, significa que seamos capaces de generar análisis, conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas en clave de género. Para ello, la evaluación con enfoque de género pues, adopta y adapta pues, los múltiples marcos de análisis de género que se han venido desarrollando desde los 80 y también se adapta y las metodologías existentes adaptadas siempre a esos contextos locales, lenguas y características culturales. Sin olvidar que es necesario, cuando hacemos una evaluación con enfoque de género, dirigir la mirada a cómo intersecciona el género con otros factores de desigualdad, ¿no? Por ejemplo, en el acceso a la vivienda estamos llegando a la población en mayor situación de vulnerabilidad, es decir, y no solo hablamos de mujeres, sabemos que las mujeres con refugiadas, por ejemplo, pueden estar en una situación de mayor exclusión y vulneración de sus derechos humanos en materia de vivienda que otras poblaciones. Bueno, voy como con los tiempos un poco ajustados, pero vamos a avanzar ahora en cómo lo aterrizamos, qué implica la perspectiva de género en la evaluación, una vez visto pues, sus orígenes, sus desarrollos y estas apuestas por una evaluación transformadora en términos de género, una evaluación feminista. ¿Qué supone adoptar una perspectiva de género en una evaluación? Pues poner en cuestión las relaciones de poder entre los géneros e indagar en los efectos e impactos que tiene una política concreta en hombres y mujeres. Esto se traduce, asimismo, en medir la distinta situación de partida y las diferentes necesidades de hombres y mujeres, la importancia de las líneas de base, ¿no? De una clara línea de base al inicio de la política, analizar cómo las políticas contribuyen a disminuir las desigualdades entre los géneros en conexión con otras desigualdades e identificar hasta qué punto las mujeres participan, ¿no? Sabemos que las mujeres con frecuencia hemos estado participando en menor medida en el espacio público y por ello es importante ver cómo participamos en el diseño, en la implementación y en la evaluación de las políticas. Para ello contamos con el análisis de género, que es un instrumento central a incorporar a lo largo de todo el ciclo de la evaluación y supone pues, atender a estas dimensiones de género que ahora voy a compartir y su interrelación con otros enfoques de desigualdad. Para ello también os comento que existen un amplio número de herramientas, por ejemplo, la matriz de análisis de Harvard, que ya pueden usarse, es decir, no estamos inventando la rueda, existen muchas herramientas que han sido desarrolladas en los últimos 40 años. Vamos a intentar bajar un poco más en términos operativos en qué es el análisis, qué implica el análisis de género en evaluación y qué implica esta mirada de género en evaluación. Implica cuestionarnos sobre qué impactos tiene la política, cuando estamos hablando de una evaluación final, ex post, en estas diferentes dimensiones de análisis de género señaladas por la literatura feminista, ¿no? ¿Qué impactos tiene la división sexual del trabajo y los roles de género, la participación diferenciada de hombres y mujeres en los espacios públicos y privados, el control del uso del cuerpo de las mujeres, lo que son las necesidades prácticas y estratégicas de género, ¿de acuerdo? Puede existir esa necesidad práctica de conciliación por ejemplo, de la vida laboral y personal de las mujeres, pero no perdamos de vista que no se trata solamente de una necesidad práctica de las mujeres, sino que no perdamos de vista pues, esa necesidad estratégica de avanzar hacia la corresponsabilidad, ¿no? Es decir, ejemplo de ello, por ejemplo, es la ley de permisos iguales e intransferibles que reconocen justamente que no solamente el permiso de maternidad de 16 semanas no solamente para las mujeres, sino también para los hombres, intentando generar impacto en términos de necesidades estratégicas. También supone ver
qué impacto se tiene o tiene la política en términos de los distintos usos del tiempo, si estamos influyendo en que hay un cambio en cómo usan el tiempo hombres y mujeres, y en el acceso y control sobre recursos, beneficios y servicios, ¿no? Sabemos que el acceso a los recursos de los servicios sociales, pues sabemos, por ejemplo, con el efecto Mateo, que las personas que más necesidad tienen, tienen menos habilidad para llegar a ellas, por ejemplo. Sabemos que las mujeres en general tenemos desigual acceso y control sobre los recursos, acceso al crédito, por ejemplo, hablando de mujeres autónomas, por ejemplo, o control sobre esos recursos. Por lo cual, cuando hacemos una evaluación con enfoque de género, es importante ver cómo esta política está impactando, transformando estas dimensiones de género. Igualmente es importante ver cómo la política influye en los diferentes ejes de cambio de género en materia de igualdad. Aquí Rao y Kelleher ya en el 2005 señalan que cuando hablamos de cambio en materia de igualdad de género, pues trabajamos con varios ejes, ¿no? El eje individual y social y el eje informal y formal. Y una política es más transformadora cuanto más ejes aborde, pero puede ser también que aborde solamente dos por su especificidad. Si hablamos, por ejemplo, de un protocolo de ante el acoso sexual en el ayuntamiento, pues estaremos dirigiendo la mirada a cambios en las normas institucionales y las normas culturales informales y prácticas excluyentes. Igual otro tipo de proyectos, por ejemplo, uso de formación en determinados tipos de oficios dirigidos a mujeres y a hombres, puede querer también cambiar el conocimiento individual de mujeres y hombres, hacer un cambio individual e informal. Y, por ejemplo, la existencia de determinadas subvenciones dirigidas a mujeres pues, para el acceso a la vivienda puede querer generar justamente un cambio individual y formal. En cualquier caso, yo creo que es interesante, y lo he traído acá a esta presentación, pues tener en cuenta que el cambio en materia de igualdad de género sucede en múltiples esferas, en la esfera informal, formal, individual y social, y que las políticas, dependiendo de sus características, pueden estar trabajando en algunos de estos sectores o en todos en su conjunto. En todo caso, es importante que cuando hagamos una evaluación de una política pública del ayuntamiento, dirijamos la mirada a cómo intenta impactar o impacta en estas dimensiones. ¿De acuerdo? Por último, en relación al cómo o qué implica incorporar esta perspectiva de género en evaluación, pues implica pues, incorporar esa mirada a lo largo de todo el ciclo de la evaluación, desde el encargo de la evaluación, cuando se elaboran los términos de referencia, las prescripciones técnicas, definiendo la desigualdad como un contenido de análisis y requiriendo experiencia y pericia, destreza en materia de género, como en la fase de diseño y ejecución, ¿no? ¿Qué preguntas son claves o a qué cuestiones quiere contestar la evaluación, ¿no? Una evaluación de la política de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona que incorpora este enfoque de género tiene que preguntarse, por ejemplo, sobre hasta qué punto la política ha alcanzado a mujeres y hombres de forma equivalente, ha dado respuesta a sus necesidades específicas, cómo además ha impactado en su vida diaria. En este sentido, supone que nos replanteemos cuáles son las preguntas y diseñar indicadores específicos en clave de género. Algunos indicadores vendrán definidos ya desde la fase de diseño y estarán definidos en esa línea base y haremos un seguimiento, ¿no? Ese monitoreo de seguimiento a lo largo de su implementación, pero otros indicadores tendremos que definirlos en la fase de evaluación atendiendo a las cuestiones que consideramos clave evaluar. Junto con el reconocimiento de esa necesidad de preguntas, criterios que incorporen un enfoque de género, también en la fase de diseño y ejecución es importante reconocer que es necesario combinar técnicas cuantitativas y cualitativas, adoptar enfoques mixtos para entender cómo sucede el cambio en términos de igualdad y que resulta fundamental pues, utilizar esas herramientas e instrumentos del análisis de género, así como que durante el trabajo de campo, en el análisis, las conclusiones y recomendaciones, seamos capaces de generar información, un análisis sustantivo sobre qué está sucediendo en clave de género y cómo podemos mejorar nuestra intervención municipal. Por último, pero no menos importante, está la fase de difusión y uso, ¿no? Es decir, con frecuencia o ha sido una práctica a superar, ¿no? Muchas evaluaciones se publican con suerte, muchas no se publican, pero no se usan.
Es decir, hay un aumento de la práctica evaluativa, pero es importante avanzar en cómo difundimos esas conclusiones y cómo logramos que sean usadas para mejorar las políticas y su impacto en términos de género. Por ende, tenemos que tener en cuenta el género tanto en la fase de encargo, el diseño y ejecución y la difusión y uso de la evaluación. Y voy terminando porque creo que ya estamos en tiempos. Igual hay después hay 15 minutos, creo, 10 minutos para preguntas, entonces quedo abierta a todas las dudas, cuestiones que queráis realizarme. Voy terminando con esta última parte relativa a cuáles son los desafíos, ¿no?, cuando queremos incorporar el enfoque de género. Hay uno clave, que es la desigual voluntad política y capacidad institucional en construcción, es decir, desde el Ayuntamiento de Barcelona vemos que hay una clara voluntad política de incorporar la perspectiva de género en la evaluación. No sucede en todos los ayuntamientos, ¿de acuerdo? Y, por otra parte, hay una voluntad política que en muchas ocasiones va acompañada de capacidad institucional, pero que se encuentra en construcción. Entonces, eso es un reto importante. Es una suerte si se encuentra en construcción, pero hay ocasiones en que ni está, ¿no? En que el género aparece a lo mejor dentro de la política de evaluación general, pero después se margina, no hay una voluntad política real para que se incorpore en la evaluación. Aparece finalmente como una casilla de si participan hombres o mujeres en la evaluación. Otra cuestión importante, ¿cómo nos encontramos en el contexto del Estado español, con menor medida del catalán, con unas culturas evaluativas en desarrollo? Es decir, la evaluación en el contexto del Estado español empieza en los años 90 por efecto de la Unión Europea y la demanda de la evaluación de los programas europeos, y la cultura de evaluación todavía es limitada. Muchas veces hay un interés por la rendición de cuentas, incluso el control, y una mirada menor al aprendizaje o a la comprensión, ¿no? Y los modelos evaluativos no siempre están abiertos a temas ligados a la igualdad, ¿no? Con frecuencia los modelos evaluativos pues son un conjunto de indicadores que se diseñan al inicio y después tenemos unos datos de seguimiento, recopilamos algunas encuestas más y generamos una información, pero ahí no hay ninguna sensibilidad o suele haber escasa sensibilidad a las cuestiones de igualdad. Por otra parte, con frecuencia se utilizan mujeres y género como sinónimos. Además, mujeres, poniendo la mirada en lo que son los roles tradicionales de las mujeres, sin cuestionar pues las causas estructurales de la desigualdad. Y existe además una reducida mirada a la interseccionalidad, ¿no?, al cruce entre los diferentes factores de desigualdad. Y el último desafío es la escasez de datos desagregados. En efecto, hemos avanzado, pero no siempre se gestionan estos datos desagregados por sexo, edad, origen étnico, y la escasez de indicadores de género para la evaluación. Con suerte tenemos, y hay muchas guías de indicadores de género, con suerte hay indicadores de género en el diseño de la política, pero en el momento de la evaluación de resultados no nos volvemos a plantear estos indicadores de género, por lo cual tenemos un conjunto de indicadores que no siempre tienen esa mirada al cambio en términos de igualdad de género. Todas estas dificultades lo que hacen es que frenan el potencial transformador de la evaluación con enfoque de género, ¿no? Y en este sentido, y ya así para concluir, pues creo que existen algunas recomendaciones que podemos compartiros y que tienen que ver con dotar de recursos adecuados a las unidades de evaluación, es decir, esa apuesta por evaluación tiene que ir acompañada con recursos humanos, financieros, temporales, y también de dotar de recursos adecuados para lograr que exista esta incorporación del enfoque de género, formar a la plantilla en materia de género, es decir, la comunidad evaluadora, los técnicos y las técnicas de evaluación no tienen por qué tener esta mirada de género per se, tienen que empezar a entender el concepto. Sabemos que llevamos dando cursos de formación en género 2 o 3 décadas, pero muchas veces el personal técnico en materia de evaluación no cuenta con esta pericia. Definir o utilizar las orientaciones para incorporar el género en evaluación, ¿no? Y aquí pues yo haría referencia a este cuaderno metodológico que presentamos. Y avanzar en metodologías que aborden el cruce entre los diferentes tipos de desigualdad, ¿no? Vemos que hay un desarrollo metodológico orientado a captar el cambio en términos de igualdad, pero el cruce, esa interseccionalidad, está un poco explorado. Todo esto, como recomendación final, podría venir acompañado del desarrollo de estudios sobre la práctica evaluativa en esta materia. Esto nos ayudaría a mejorar nuestra evaluación con enfoque de género y a generar lecciones aprendidas, buenas prácticas sobre cómo trabajar
por una mayor igualdad de género en diferentes sectores de acción, ¿no? Como puede ser política de vivienda, formación, desarrollo urbano, economía y competitividad. Es decir, resulta fundamental pues, generar conocimientos sobre la igualdad. Y bueno, ya sin más, creo que me pasé de tiempo. Pues daros muchas gracias por vuestra atención y le paso la palabra a las compañeras. Gracias. Muchísimas gracias, Julia, especialmente por las recomendaciones que nos lanzas al Ayuntamiento de Barcelona. Qué importante también el proyecto de ley que compartías. Vamos generando transformaciones con la labor de muchas. Estamos grabando este webinar, así que en breve también lo tendréis a vuestra disposición en nuestra página web para poder revisar cualquier elemento que haya sido de vuestro interés. Ahora, bueno, lo decía también lo decía Julia, sabed que podéis ir dejando preguntas, comentarios en el chat de YouTube y tras todas las intervenciones tendremos un espacio que abriremos para el debate. Y ahora tengo el placer de presentaros a otra Julia, Julia de Quintana Medina, socióloga y analista de Ivalua, del Instituto Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, con quienes nos une una trayectoria de trabajo conjunto y también la voluntad de integrar la perspectiva de género en este en el momento fundamental del ciclo de políticas públicas que es la evaluación. Julia, además de ser revisora, muchas gracias, de nuestro cuaderno, del cuaderno Matudologic que presentamos hoy, es también la autora de una guía muy útil de Ivalua sobre evaluación con perspectiva de género de su colección Guías Prácticas, que de hecho Julia también nos acaba de mostrar. Julia nos hablará sobre la importancia de evaluar con perspectiva de género. Quan vulguis, tens 10 minuts. Moltes gràcies, Julia. Sí, moltes gràcies, Sònia. Bueno, gràcies a l'equip, a la Sònia, a la Mar, per convidar-me a la presentació del quadern. I, bueno, com comentava la Sònia, ja som temps que treballem conjuntament amb aquest aspecte i és interessant veure que van sortint coses i que anem avançant. Jo parlaré molt breument de per què crec que és important avaluar en perspectiva de gènere i especialment per què crec que és important que l'administració, les administracions locals, autonòmiques, avaluïn en perspectiva de gènere i bàsicament amb quatre o cinc idees molt bàsiques, no? per situar aquesta qüestió. Si bé en les últimes dècades hi ha hagut un reconeixement molt important de la necessitat de pensar i d'aplicar o implementar polítiques en perspectiva de gènere i s'ha extès molt l'ús de la transversalitat de gènere en el disseny i implementació de polítiques. Paral·lelament, també hem anat avançant, no? Tot i que encara estem en un context d'institucionalització de l'avaluació dèbil, amb el reconeixement i la importància d'avaluar les polítiques que s'implementen. El que passa és que ens trobem, no? com ja comentava molt bé la Julia Espinosa, en una integració més limitada de la perspectiva de gènere en la fase de l'avaluació. I una mica per situar el debat, no? Al final l'avaluació és una fase més del cicle de polítiques, no? que pot acompanyar molts dels moments del disseny, la implementació o l'anàlisi dels resultats de les polítiques públiques i, per tant, és un imperatiu legal aplicar el principi de transversalitat de gènere. No? És una obligació normativa. Per tant, en l'administració, no? el director general, el polític que vol que em pregunta per què, doncs la primera resposta és bueno, perquè és una obligació normativa fixada pel fet de que la transversalitat de gènere està present en totes les fases del cicle de polítiques, també inclosa l'avaluació. Com deia, no és que s'hagi oblidat l'avaluació perquè sí, sinó que ja és una fase que tendeix, no? Estava una mica menys potenciada, doncs encara més en clau d'aplicar la perspectiva de gènere. No? Ens trobem com en dues coses dèbils que s'ajunten i generen aquest problema. Si bé està clar, no? que és una obligació normativa i que la transversalitat hauria d'estar i acompanyar l'avaluació, això no passa. I pensem ara, per tant, en per què és rellevant que això sigui així, no? Com deia, amb idees molt bàsiques. La primera és que l'avaluació és un procés de creació de coneixement, no? És una anàlisi que sí que és veritat, té una part tècnica, però al final no està aliena o pot estar subjecta a biaixos de gènere, no? Quan nosaltres ens fem preguntes sobre una política pública, pensem en quins són els objectius o els objectes d'estudi en avaluació, quins mètodes podem utilitzar, tot això està condicionat
per biaixos de gènere, no? Per supòsits implícits o explícits sobre la realitat social i, per tant, també sobre el gènere, no? La mirada dels equips avaluadors, de les persones que avaluem, també està condicionada per aquests estereotips. I, per tant, si no estem introduint sistemàticament la perspectiva de gènere, pot ser que els nostres anàlisis estiguin malament, no? I no tinguin en compte aquesta dimensió. Això, com ja apuntava la Fúlia, té efectes tant amb el què mirem, no? Si ens interessem per quins són els impactes de gènere d'una intervenció, i també el com ho mirem, no? Per exemple, quines veus estem escoltant per veure si una política funciona. Quan estem introduint la perspectiva de gènere de manera sistemàtica, corregim aquests biaixos i, per tant, el que fem és generar avaluacions de més qualitat. Un altre element important és que l'avaluació ens pot ser molt útil com a instrument per identificar i corregir l'androcentrisme que encara impera en polítiques i programes. Si bé, com ja explicava, no? Sí, estem aplicant la transversalitat de gènere, encara hi ha intervencions cegues al gènere o que es dissenyen en perspectiva de gènere, però el seu compromís amb la igualtat o la justícia de gènere es va debilitant en la implementació, no es té en compte, no tenim dades segregades per sexe com a cosa més bàsica i, per tant, no sabem exactament si com s'està implementant funciona igual, no? En clau de gènere. Sabem, però, perfectament, no, que tot i que hi ha encara intervencions cegues al gènere, molts pocs àmbits són neutrals en termes de gènere. Una mala definició d'una problemàtica, no, una definició que és cega al gènere, farà aquesta intervenció menys efectiva. I no reconèixer que en un context una problemàtica social pot haver-hi desigualtats de gènere, això el que fa és perpetuar desigualtats, no? Aleshores, com que precisament l'avaluació és un procés de reflexió sistemàtica sobre la política, és un moment molt útil per identificar biaix de gènere en aquesta política, especialment en els casos en què aquesta política s'ha dissenyat sense tenir en compte la perspectiva de gènere, no? O no aplicant correctament la transversalitat. Així, l'exercici d'avaluació ens pot permetre, no?, reconèixer que hi ha heterogeneïtat d'experiències i vivències en els usuaris o beneficiaris de la política. Si incorporem la veu de les dones en la seva diversitat, podem, no?, tenir coneixement també de que una política no està funcionant igual per tothom i, per tant, això ens porta a identificar quin és aquest enfocament de gènere de la intervenció, no? La literatura sobre avaluació en perspectiva de gènere ens diu, bueno, doncs una política pot ser cega al gènere, pot ser totalment transformadora, però també pot tenir un enfocament com acomodador, no? Donar prestacions a les dones però no canviar l'origen de les desigualtats de gènere. L'avaluació, que és un procés d'anàlisi sistemàtica, quan incorporar la perspectiva de gènere, ens permet precisament identificar quin és aquest enfocament de gènere d'una política i fer recomanacions en aquesta lògica. Llavors, un tercer element important i que potser és l'argument que millor serveix per explicar l'administració perquè hauria d'avaluar en perspectiva de gènere, és que fer-ho al final produeix, com deia, una avaluació de millor qualitat i, per tant, ens ajuda a entendre millor com funcionen aquestes intervencions, per què i per qui, i a la vegada assegurar que no reprodueixen desigualtats de partida. Com sabem, no? Les desigualtats de gènere són estructurals i transversals i, per tant, sempre influiran d'alguna manera els resultats de polítiques públiques. Si jo vull posar en marxa una política per abordar la pobresa, és important que entengui l'origen o els factors o les causes que porten a la feminització de la pobresa, com es manifesta diferent en clau de gènere, perquè així la meva política serà més correcta, no? Funcionarà millor perquè anirà a atacar aquelles qüestions que tenen a veure amb què fa pobres a unes persones i no a altres. De la mateixa manera, a través d'aquest exercici, fem que la política funcioni millor, però també identifiquem elements que ens són útils per treballar per la igualtat i la justícia de gènere. És a dir, si tu vols una bona política, quan l'avalues, avalua en perspectiva de gènere perquè probablement tindràs més informació del que la fa una bona política o una mala política. I en aquest sentit, jo diria que l'avaluació acaba sent una eina per treballar per la igualtat real, no? Perquè ens permet identificar aspectes de les polítiques que, tot i la igualtat formal, no tenen les mateixes conseqüències o les mateixes implicacions en clau de gènere. Quan ho identifiquem i ho portem a recomanacions per disseny i implementació, aleshores, no, contribueix a pensar maneres de reduir les desigualtats. I, finalment, i molt en línia el que ja comentava la Júlia, al final l'eina, l'avaluació també és una eina de rendició de comptes, no? I si fem avaluacions sense perspectiva de gènere, el subjecte de la rendició de comptes és un que és específic, que sabem que no és el conjunt de la ciutadania, no? Que és un perfil sec al gènere, però que sabem que no, que és generalment, no, un home, blanc, etc.
Aleshores, quan estem introduint perspectiva de gènere en les nostres avaluacions, aconseguim millor rendició de comptes, no? Avaluar amb perspectiva de gènere moltes vegades implica incorporar l'experiència i la veu de les dones o de col·lectius que han tingut històricament menor presència en els òrgans de decisió. El procés d'anàlisi de la política pública que s'ha fet amb una avaluació en perspectiva de gènere permet identificar aspectes que poden beneficiar o empitjorar les situacions d'aquests col·lectius i, per tant, les avaluacions en perspectiva de gènere, per una banda, contribueixen, diguéssim, a visualitzar les necessitats o problemes de col·lectius amb menys poder en àmbits de decisió i, a la vegada, la incorporació d'aquests aprenentatges facilita que hi hagi transparència i rendició de comptes envers aquests col·lectius que tradicionalment tampoc han tingut, no?, accés als resultats d'aquestes avaluacions. Per tant, una rendició de comptes pel conjunt de la ciutadania feta des de l'avaluació implica una avaluació en perspectiva de gènere. Per concloure, he anat ràpid, però és que eren, no?, quatre idees molt clares. Al final, que l'avaluació avaluï en perspectiva de gènere esdevé com una necessitat perquè tinguem avaluacions de més qualitat que són més adequades per analitzar la política pública i la seva eficiència i eficàcia, que contribueixen a transversalitzar la perspectiva de gènere en totes les fases del cicle de la política i que, per tant, d'aquesta manera, aporten aprenentatges útils per les polítiques en general, per reduir la desigualtat de gènere i, a més, no, fan una rendició de comptes millor. En aquest sentit, experiències com la del quadern, no, que el que fan és precisament aterrar de manera molt pràctica com l'administració local ho ha de fer per desenvolupar avaluacions en perspectiva de gènere, són molt útils precisament per això, no, per potenciar aquest tipus d'avaluacions de millor qualitat i més integradores. Només també per fer una mica de publicitat, des d'Ivàlua, no, fa temps que treballem, com ha dit la Sònia, en el fet de promoure l'avaluació en perspectiva de gènere. L'any passat vam publicar aquesta guia que bàsicament, no, dona arguments per reforçar la incorporació de la perspectiva de gènere i és complementària, no, al quadern, i així que també us animo a consultar si teniu interès. I aquestes idees serien totes. Gràcies per l'atenció. Moltíssimes gràcies, Júlia. Totalment clar el que s'ha exposat i aquesta era també la nostra voluntat, no?, de que poguessin anar alineades les dues guies, no?, que fossin complementàries. I ara, doncs, és el moment també de compartir amb vosaltres el nostre quadern metodològic feminista sobre avaluació. El podeu descarregar ja en la versió en català a partir de quan acabem avui al nostre web, ja el teniu a la vostra disposició. En breu també el tindreu en castellà i en anglès. Aviat arribarà als òrgans de l'Ajuntament de Barcelona en paper i totes aquelles persones que estigueu interessades també en tenir-lo en paper, només cal que ens envieu un correu electrònic a Transversalitat de Gènere i us el farem arribar. Esperem, de fet, que sigui una eina valuosa, útil, pedagògica, creiem que serà així, pràctica, perquè ofereix recursos. Ara la Mar us ho explica tot, exemples, recomanacions per integrar la perspectiva de gènere en l'avaluació de tota mena de plans i programes, independentment de que aquests hagin estat dissenyats o fins i tot implementats des de la perspectiva de gènere. A més, haig de dir que el quadern està escrit, molt ben escrit, i és un plaer de lectura. Això no sempre és el cas en els documents metodològics. Aquesta vegada ho és i ja ho comentarem. Ara té la paraula l'autora d'aquest quadern, la Mar Camarasa Casals, llicenciada en Ciències Polítiques i tècnica de la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques de Temps. Gràcies, Mar. Moltes gràcies, Sònia, i bona tarda a totes. És un plaer per mi estar aquí i estar rodejada de ponents tan magnífiques, de qui estic aprenent molt. Com ha dit la Sònia, jo us donaré quatre pinzellades del que és aquest nou quadern que presentem avui, centrat en avaluació. I per començar, sí que m'agradaria explicar-vos una mica el per què neix. La Sònia ho ha comentat al principi, no? D'una banda, tenim un reglament a l'Ajuntament per l'equitat de gènere que en un article estableix l'obligatorietat, no?, d'avaluar amb perspectiva de gènere els plans i programes municipals. Però, d'altra banda, també, com s'ha dit, ens trobem amb poca cultura avaluadora, les administracions públiques en general i a l'Ajuntament de Barcelona també en concret, i que, a més, les poques avaluacions que es fan incorporen poc
o no ho incorporen o de forma molt tangencial la perspectiva de gènere. No? Per tant, un cop constatada aquesta manca d'experiències, també de coneixements, decidim que el Pla per la Justícia de Gènere, el segon que vam aprovar l'any passat, crear aquest àmbit específic per revertir aquesta situació, no? Per intentar donar eines i recursos al personal municipal i així fomentar aquesta pràctica dins de l'Ajuntament. No? Perquè més enllà del que ja m'ha explicat, no? De la importància de tot el que ens pot aportar l'avaluació per tal de millorar les polítiques públiques en el futur, també ens sembla una eina molt transformadora i amb molt potencial i una oportunitat per revisar i enriquir l'aplicació de la transversalitat de gènere a la pròpia institució. No? En el cas de l'Ajuntament de Barcelona i d'altres administracions, portem uns quants anys treballant per fer efectiva, no?, l'estratègia de transversalitat de gènere i en altres fases de la política pública ja portem molt temps treballant-hi, no? I mentre que l'avaluació és això, ens estem posant les piles ara, no? Però aquesta avaluació feminista també ens pot ajudar a enriquir tota aquesta estratègia, no? També dir-vos, no?, que això està sent i és, crec, un repte per nosaltres i pel conjunt de l'organització i que per això, per elaborar aquest quadern, que seria aquest primer pas cap a aquest camí, no?, de fomentar aquesta pràctica avaluadora feminista, ens hem comptat amb la col·laboració, no?, d'Ivàlua, que som les expertes en això, perquè a nosaltres també està sent un repte, no? I ara, bueno, piquem aquest primer pas, diguéssim, o aquesta primera pedra, i a partir d'aquí, doncs, esperem anar treballant conjuntament perquè és un camí que hem d'anar fent, no? Davant d'això, no?, que és el que ens plantejàvem amb aquest quadern d'entrada, volíem poder tenir un punt de partida compartit sobre què vol dir avaluar des de la perspectiva de gènere, no? Perquè no sempre es té clar què és, per tant, amb el quadern intentem fer-ho d'una manera pedagògica. I després oferir orientacions, recursos, estratègies pel personal municipal per poder contractar avaluacions amb perspectiva de gènere, com hem dit, de polítiques i de programes de tots els àmbits, no? I aquí potser us direu, per contractar avaluacions externes, aquí vam tenir el nostre debat i finalment vam considerar que, d'una banda, aquesta poca cultura no avaluadora i experiències en la matèria, i després que l'avaluació és una disciplina que requereix coneixements tècnics molt específics que no sempre estan disponibles internament. I alhora, si creiem en l'avaluació com una eina d'aprenentatge i de millora, també pensàvem que una mirada externa pot oferir, doncs, més objectivitat, no?, i pot, a l'hora d'arribar a conclusions, a resultats, i que tot això també és un exercici de transparència cap a la pròpia institució i també cap a la ciutadania, no? Per tant, creiem que el quadern, no?, ofereix aquests recursos per tal d'anar fomentant, no?, aquesta pràctica avaluadora feminista i, com també apuntava la Júlia, ens centrem sobretot en el que és l'avaluació de la implementació i dels resultats o impacte de qualsevol pla. D'aquells que aquí sí que hi ha una mica més de tradició, no?, d'avaluació de programes dirigits a dones o que tenen com a objectiu principal o únic la igualtat de gènere, però especialment en tots aquells en què potser l'incorporen en el seu disseny o no, però que és essencial que també puguem avaluar, no? Quin és aquest punt de partida que us deia, no? Què entenem per incorporar la perspectiva de gènere a l'avaluació? La Cúlia ja ho ha comentat, però no està de més també podem entrar-hi una mica més, no? D'entrada, dir que és, o sigui, que això és un procés que hi ha d'haver una voluntat al darrere, no? Perquè si no, es dilueix. Per tant, ha de ser una voluntat, un acte intencional, i això ho condicionarà tot. I això condiciona des del moment que ens plantegem què avaluem, quins objectius, amb quina finalitat, passant per com ho avaluem, amb quins mètodes, amb quina metodologia fem servir, quina anàlisi fem de tot això, no? Com durant tot el procés de l'avaluació. És a dir, ens condiciona tot el plantejament, però també tot el procés. I això vol dir a la pràctica que és, no, essencial que incorporem dades més relatives a l'àmbit privat, que s'ha acostumat a oblidar més, no, en relació als usos del temps, al treball domèstic i de cures, no, que són unes desigualtats de gènere que encara estan marcant de forma molt clara la nostra vida i la nostra participació, no? També, si bé és molt important tenir en compte l'estructura familiar, ens
hem de centrar en la persona, no? Perquè si no podem utilitzar la llar com a unitat de mesura, perquè les llars no són ens homogenis i a dins, malauradament, no hi ha una relació d'igualtat. Per tant, tot i tenir en compte l'estructura familiar, hem de centrar-nos en les persones i en tots els patrons, no? Si, per exemple, podem analitzar un programa d'atenció a joves amb drogodependència, hem de tenir en compte tots els rols, els estereotips que poden condicionar tant el consum, no? Els patrons, les motivacions que hi ha al darrere, com els efectes que tenen en nois i en noies, en termes de sancions, de culpabilització, que no seran iguals. Per tant, cal que si el programa no ho ha tingut en compte, quan l'avaluem, tinguem tot això en compte. O si fem un programa dirigit a la població en general i ens trobem que només hi participen homes, o pel contrari, que només hi participen dones, aquí també ens hem de preguntar, si no ens ho han preguntat durant el procés, què és el que està passant o què és el que ha passat. No, no hi participen perquè els requisits d'accés ja està fent que moltes dones, per les seves característiques i fruit d'aquestes desigualtats, no hi puguin accedir, ja hi ha una barrera en l'accés, o és que potser han fet un programa, uns materials per difondre'l, que han reproduït estereotips, que s'han sentit només cridades les dones o, pel contrari, només cridats els homes. Tot això són elements que podem tenir en compte, no? I, com és essencial, si durant el disseny o la implementació no hem treballat colze a colze o no hi ha hagut una participació de dones, entitats feministes, durant l'avaluació és clau que hi sigui, no? Perquè per donar-los veu i poder garantir aquesta diversitat, també. I, evidentment, tota l'anàlisi de gènere, és a dir, hem de partir de l'existència, del reconeixement i del coneixement de les desigualtats de gènere existents en l'àmbit d'intervenció, sigui urbanisme, sigui habitatge, sigui educació, sigui salut, què està passant aquí, que aquí hem avançat molt en diagnosi, per tant, ja tenim més coneixement. Doncs, partir d'aquestes desigualtats per veure si amb l'aplicació del pla hi ha hagut canvis en la situació dels homes i les dones destinatàries del programa i en quin sentit. Si hi ha hagut una millora en la presència, la participació de les dones. Canvis també en l'accés de les dones als recursos, als materials, però també als immaterials, no? En termes de temps, de poder de decisió, accés al lleure, a la cultura, a la salut, no? I tots els canvis en les relacions de gènere, estereotips, tips i rols. Sabem que no és una tasca fàcil, però hem de tenir aquesta mirada i hi ha d'haver una voluntat explícita de que l'avaluació ens serveixi per millorar les polítiques públiques i reduir les desigualtats de gènere. Tot això, com ho fem? La gran pregunta, doncs bé, us trobareu al capítol 6 del quadern, que és el cor, és molt extens, que és on fem un recorregut per totes les fases des del moment que pensem hem de fer una avaluació fins que la tanquem. I aquí anem explicant, posant exemples, explicant què vol dir cadascuna. Però aquí sí que és essencial que tinguem molt clar que l'Ajuntament, encara que contractem, el nostre rol és clau. Ha de ser un rol de compromís, d'impuls, facilitador i actiu al llarg de tot el procés, facilitant informació, aconseguint complicitats a l'organització, facilitar contactes, és a dir, hem de no posar pals a les rodes, sinó tot el contrari, no? Participar-hi activament i facilitar que l'avaluació es pugui dur a terme. Avui no podré entrar en totes les fases, però sí que m'agradaria explicar una mica què és el que hi trobareu en alguns elements que segurament ara potser us podem preocupar. I és tota aquesta part del procés de contractació quan definim els plecs tècnics. Doncs aquí cal que fem explícita la incorporació de la perspectiva de gènere, no només perquè sigui la nostra voluntat, sinó per assegurar-nos que aquesta no es dilueix. I, per tant, l'encàrrec ho ha d'incorporar de forma inequívoca. I això vol dir tant l'objecte com la finalitat com els objectius de l'avaluació. I aquí us trobareu que anem fent, no? I això, com ho podem incorporar als plecs? I us expliquem i us donem com pistes i exemples per fer-ho, no? Aquí, doncs, en el cas d'un programa de millora dels hàbits alimentaris de la població jove emancipada, doncs, demà incorporem un objectiu específic que estudiï l'impacte de gènere, no? I aquí no ens fixarem només en si ha canviat els hàbits alimentaris d'homes i dones, sinó qui pensa els nous menús, qui s'encarrega de planificar tota la compra dels nous ingredients, qui fa la compra, qui els cuina, el temps que hi dediqui a cuinar-los, ha augmentat l'impacte econòmic, i així podrem veure tot el que és l'impacte d'aquells elements
tenen un paper clau, no, des de la perspectiva de gènere. També cal que fem preguntes d'avaluació fugint de la neutralitat. Sabem, ja ho podem donar per assumir, no, que els efectes de les polítiques públiques poden ser diferents per homes i per dones, no? I cal que prestem atenció tant a les implicacions positives com a les negatives, no, en termes de gènere. Llavors, si fem preguntes, no, per exemple, aquí, no, muntem un espectacle, muntem un cicle d'espectacles familiars, de teatre, no? Doncs aquí ens haurem de preguntar si en les activitats que han programat hi ha hagut presència de dones i homes o paritat, no? En la interpretació, en els papers principals, en la direcció, en l'autoria, no? I en cas afirmatiu, què és el que ho ha permès? Perquè està clar que no ha passat per casualitat, eh? Si hi ha paritat, perquè sabem que a l'àmbit de la cultura segueix havent sostre de vidre, segregació vertical, horitzontal. Per tant, per què ha passat això? O en cas negatiu, no? Que és el que acostuma a passar si ens deixem portar per la inèrcia, què és el que ho ha impedit? No? O també ens podríem fer la mateixa pregunta amb persones racialitzades, identitats de gènere no normatives, i també els propis espectacles han trencat amb els estereotips de gènere, els papers trencaven amb aquests rols més tradicionals, i aprofitant que tenim com a públic, no? Infància, famílies, es mostrava diversitat d'estructura familiar, de relacions sexoafectives, doncs tot això són preguntes que cal que ens fem. Un altre element clau, també s'ha comentat, no? És que el disseny metodològic, la metodologia, no? I aquí apostem perquè hi hagi una combinació entre tècniques quantitatives i qualitatives, perquè la part quantitativa, si bé segurament ens toparem, amb aquesta manca de dades o hi ha dades segregades, però potser de tots aquells aspectes, no? que ens interessen o que són claus des de la perspectiva de gènere, no? De l'àmbit privat, de què passa dins de la llar, de quines són aquestes relacions, els usos del temps, el treball domèstic i de cura. Tot això cal que busquem, si és que el programa ja no en tenia, doncs que construïm, que aconseguim indicadors no androcèntrics, no? És a dir, indicadors que tinguin en compte totes aquestes experiències, o si això no és possible, perquè ja és massa tard, no? Realitzar enquestes on incorporem preguntes que siguin rellevants des de la perspectiva de gènere, i també us oferim exemples, de tot això que estic dient, i combinant-ho amb tècniques qualitatives, no? Evidentment, nodrir-nos de bibliografia feminista que n'hi ha sobre l'àmbit, sobre l'avaluació, i realitzar tècniques qualitatives per poder recollir les experiències, actituds, creences d'homes i dones, incorporant dones i entitats i altres agents clau a la mostra, no? I organitzant el treball de camp amb perspectiva de gènere, tenint en compte horaris, treballs de cures, si realitzem grups de discussió, doncs les dinàmiques, evitar que es produeixi mansplaining i d'altres dinàmiques que són androcèntriques. I tot plegat, no? Hem d'aconseguir un informe d'avaluació que incorpori aquesta anàlisi de gènere amb recomanacions i amb un llenguatge, evidentment, i una comunicació inclusiva. En els plecs d'administració, que seria l'altra pota, no? Doncs us donem pistes de quin tipus de solvència tècnica hauríeu de demanar, no? Per aconseguir una avaluació feminista del vostre pla o programa. Us encoratgem a utilitzar clàusules d'igualtat de gènere, també a incorporar criteris no econòmics per valorar les ofertes, i aquí també us fem propostes, i també comptar amb la possibilitat que preveu la llei de contractació del sector públic de comptar amb persones expertes o demanar informes tècnics també a persones expertes per poder fer aquesta valoració de les ofertes. Un cop ja tenim l'avaluació contractada, l'hem de planificar i comença l'execució. Això no vol dir que nosaltres com a ajuntament ens allunyem. No, no, hem d'estar allà al costat, aportant informació, fomentant, no, que hi hagi la participació d'entitats de dones, del Consell de les Dones, i també cal que aconseguim aquesta complicitat, no, de la pròpia institució, perquè els altres agents i departaments que han estat implicats en el pla, doncs que també col·laborin i facilitin. I també podem crear com comissions de seguiment, no?, amb persones expertes de diferents àmbits. I, finalment, quan arribem ja a tenir els resultats, és essencial, com un exercici de transparència, també de retiment de comptes, que els puguem compartir tant amb els òrgans com les persones, les entitats, els col·lectius involucrats en el propi pla, i també en l'avaluació, fent una estratègia de comunicació que tingui perspectiva de gènere. I
molt clau, no? Com també deia la Júlia, que això és el que passa poc amb les poques avaluacions que hi ha, doncs que tinguem molt clar que la finalitat última és que els resultats i els aprenentatges de l'avaluació s'utilitzin per millorar les polítiques públiques i així reduir les desigualtats de gènere. Per tant, és clau que fem arribar aquests resultats d'una manera visible, entenedora, atractiva a aquelles persones, no? Perquè potser una avaluació de 200 pàgines no se la llegiran, però un informe executiu amb recomanacions clares perquè les persones que tenen la capacitat de decidir, no? Tenen poder de decisió a la institució, prenguin, duguin a terme no? decisions que millorin i que vagin en la línia, no? de tot el que hem après al llarg de l'avaluació. I fins aquí la meva presentació. Espero haver-vos posat el caramel a la boca i que tingueu ganes, no? de consultar aquest quadern i dir-vos que des de la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps estem a la vostra disposició perquè és un camí que hem de fer plegades i, per tant, moltes gràcies per ser-hi, compteu amb nosaltres i també molts ànims per aquesta feina. Gràcies. Moltíssimes gràcies a tu, Mar, per aquest resum executiu també del quadern. Por último, estamos hoy también muy agradecidas de poder contar con una representante de EIE, el European Institute for Gender Equality. Para quienes trabajamos en políticas de género, EIE es una referencia fundamental por su trabajo de análisis, divulgación, sistematización y provisión de instrumentos de género en el ámbito europeo. Así que es todo un placer poder presentaros a Elena Moraes Maceira, que es licenciada en Ciencias Políticas, investigadora en transversalidad de género y coordinadora de equipo en EIE, quien dibujará el estado de evaluación con perspectiva de género en Europa. Muchísimas gracias, Elena, cuando quieras. Muchísimas gracias. Yo quiero comenzar haciendo hincapié en el hecho de que a nivel europeo, a nivel de la Unión Europea, la evaluación sí es una característica de la gobernanza y de la formulación de políticas de la Unión Europea, ¿no? Y esto es quizá algo que contrasta con la realidad a nivel de países de Estados miembros. Está en la base legal, no voy a desarrollar eso, pero está en el marco legal del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y las demás regulaciones, ¿no? Y otra característica principal es que además esas evaluaciones que se hacen, ahora veremos, además se usan. Y se usan porque la Comisión Europea ha adoptado un principio muy específico que se llama, es el principio de evaluar primero. Es decir, todas las políticas públicas, antes de presentar una nueva propuesta en relación a una política pública, hay que evaluar antes. Y además ahora estamos pasando a un nivel incluso más exigente que es el que tiene que ver con lo que se llama el principio de one in, one out, y es que para que se avance, para que se pueda cubrir más políticas públicas, o sea, para que entre una política pública nueva o un ámbito específico, se desarrolle un ámbito específico, tiene que salir otro ámbito específico, otra política pública que se haya realizado previamente. Esto es una novedad de la comisión actual, de la comisión von der Leyen, y esto está ligado estrechamente con que los resultados de la evaluación se tomen en cuenta a la hora de tomar decisiones en la Unión Europea y en el ciclo político, ¿no? Entonces, estas características yo creo que son muy importantes. En base a esto, ¿qué es lo que ha hecho la Comisión? Pues la Comisión ha adoptado una herramienta, una definición, digamos, específica de evaluación, porque la evaluación pasa a ser una herramienta de trabajo. Entonces, ha adaptado una definición específica que, ya veremos, en nuestro ámbito específico de la igualdad de género, es una definición restrictiva, muy restrictiva, y dice que la evaluación es un juicio basado en la evidencia, y que analiza en la medida que una intervención es efectiva, es eficiente, es relevante, es coherente de manera interna y externa, y ha logrado o refleja el valor añadido de la Unión Europea. ¿Qué implica eso? Que absolutamente todas las evaluaciones de la Unión Europea deben basar su análisis en estos 5 criterios, que son 5 criterios obligatorios. Si queremos añadir un criterio adicional, algún criterio adicional, esto hay que justificarlo para que metodológicamente se considere robusto, ¿no?
Si, nos, si pasamos, este es el marco general en evaluación, el marco general en perspectiva de evaluación con perspectiva de género está reflejado no solo en, las, en lo que se refiere al principio de transversalización y específicamente en las políticas públicas relacionadas con la igualdad, pero también, y quiero lanzar este mensaje, por ejemplo, en todo lo que se refiere a fondos específicos. Y aquí los fondos estructurales o los fondos actuales, los Next Generation, también hacen y mención a la evaluación con la perspectiva de género. Lo mismo con todo lo que es relacionado con la acción exterior, ¿no? Con cooperación exterior, cooperación al desarrollo. Entonces, ¿cómo se traduce todo este marco específico en la práctica? Bueno, yo lo voy a intentar presentar la realidad, el estado de la cuestión a través de ejemplos, y aquí ya centrándome en lo que es ejemplos con perspectiva de género, ¿no? Y aquí vuelvo a la intervención inicial de Julia Espinosa, cito a Julia porque yo diría que estamos ahí en ese proceso de construcción, de esa alianza entre evaluación y género, pero estamos poniendo los cimientos en esa construcción. Entonces, en relación a ámbitos, políticas públicas, bueno, pues estamos en las, vemos ejemplos, hemos identificado ejemplos en las políticas más relacionadas con el tema, con los temas sociales, evidentemente en igualdad, acción exterior y desarrollo e investigación en I+I, ¿no? I+D y desarrollo. También en temas de derechos humanos, parcialmente, educación, derechos de la infancia, etcétera, etcétera. Pero si nos pasamos a la realidad de la más metodológica, más práctica, y aquí conectamos con todas las con todas las guías, los consejos que acabamos de recibir con las ponentes, las intervenciones anteriores, ¿no? El hecho de que aquellos criterios de evaluación tan restrictivos bajo el paraguas de la evaluación en la Unión Europea significan que normalmente vemos alguna pregunta específica relacionada con la igualdad de género bajo esos criterios, particularmente eficacia, eficiencia e impacto y poco menos, ¿no? Entonces, un ejemplo que yo quiero citar aquí es una evaluación, esto es acción exterior y es acción humanitaria de la Unión Europea en Yemen, durante el periodo 2015-2020, y ahí se analizó la sensibilidad en relación a la igualdad de género o cómo se había transversalizado en los criterios de relevancia, coherencia y eficacia, ¿no? Incluyendo preguntas específicas, nada más que eso. A mí me interesa comentaros que bajo el criterio de coherencia, acción humanitaria tiene un principio específico, que es el principio del do no harm, el que la intervención no haga daño en relación con determinados criterios, y ahí es donde han considerado la igualdad, asegurarse de que la política que se había promovido, las intervenciones específicas, no aumentaban las desigualdades existentes en relación a la igualdad. Lamentablemente, el informe final de esta evaluación no desarrolla este aspecto y dice que la evidencia que habían analizado no era concluyente. Entonces, nos quedamos ahí, ¿no? A veces, como yo comentaba, se puede añadir un criterio específico independiente y hay ejemplos de evaluaciones donde se ha añadido el criterio de equidad, ¿no? Que complementa a los 5 ya mencionados antes. Aquí me voy a acción interior, me voy al programa de derechos de igualdad y de ciudadanía 2014-2020 y ese programa es el marco para las políticas de igualdad, financiamiento de políticas de igualdad de la Unión Europea. Ahí entran todas las acciones en violencia contra las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí se han considerado aspectos de igualdad de género junto a los derechos de la infancia, los derechos de las personas con diversidades funcionales, etcétera. Entonces, aquí si analizamos un poquito, si tenemos en cuenta el marco que presentaba Julia al principio, sería una evaluación más centrada en mujeres. Sería esta primera fase del proceso de construcción que Julia nos introducía, pero además son mujeres que además parecen no ser parte de los grupos, de otros grupos específicos como la infancia, etcétera, etcétera, ¿no? que se consideran en este criterio de igualdad. Y además no se adopta una perspectiva de género en el resto de los criterios de la evaluación estándar de la Unión Europea. Y esto, como decía, es el programa fundamental de la política pública en igualdad, el programa de derechos, igualdad y ciudadanía.
Una cosa específica en relación al informe de evaluación definitivo, que dice, bueno, en relación a la equidad y específicamente en igualdad de género, la falta de datos desagregados por sexo impide la integración de una perspectiva de género en la evaluación ex post del programa. Entonces, esto es una evaluación intermedia, como yo decía, y una recomendación específica es, por favor, que se generen durante el monitoreo más datos desagregados por sexo en este caso y otras interseccionalidades también para que luego se pueda evaluar en profundidad, ¿no? En la evaluación ex post, en la evaluación posterior. Hay ejemplos y como sé que vamos mal de tiempo no quiero extenderme mucho, pero si volvemos otra vez al campo exterior, hay un ejemplo, por ejemplo, más avanzado, el que se centra ya en el marco analítico. No solo el marco analítico es mucho más avanzado y desarrolla, por ejemplo, en relación en este caso al la evaluación estratégica de apoyo de la Unión Europea a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en los países socios en vía de desarrollo 2010-2015. El marco analítico ya es más avanzado y considera lo que se llaman las 5C como factores claves que contribuirían a alcanzar los resultados a nivel país, ¿no? de apoyo a igualdad y empoderamiento de las mujeres. Y considera, por ejemplo, el compromiso de la política pública, la capacidad desde el punto de vista de las capacidades, conocimiento, etcétera, etcétera, de igualdad de género, caja en el sentido de cash, recursos financieros destinados, la accountability, la rendición de cuentas, monitoreo y evaluación y el contexto y coordinación, ¿no? Un paso más allá en quizá la evaluación más reciente, que es evaluar 2010-2018, años de intervención en relación a lo mismo, al apoyo de la acción exterior a igualdad de género y empoderamiento. Y aquí se reconstruye la lógica de intervención de esta política pública específica desde una perspectiva de género. Y una cosa quizá muy interesante, y es que nos dice que la lógica de intervención reconoce, o sea, hay un esfuerzo por monitorear y entender los cambios relacionados con la igualdad de género, pero esos cambios no siempre siguen un patrón de cambio, de resultado lineal. Entonces ahí el aspecto del contexto al que se refería y cómo el contexto evoluciona al que se refería Julia es tan, tan importante para evaluación con la perspectiva de género. Entonces yo voy a ir concluyendo, no quiero extenderme más, pero sí quizá comentar a modo de conclusión que a nivel europeo se están poniendo los cimientos, como decía antes, realizando algunos esfuerzos muy, muy irregulares, y eso significa que todavía tenemos mucho por avanzar en relación de lograr cumplir con los principios normativos referidos a la transversalización de género, en evaluación o evaluación con perspectiva de género ya en un nivel más avanzado del concepto y la práctica, y así lograr evidentemente materializar los principios de buena gobernanza y el rubro de resultados justos y equitativos para todas y todos, ¿no? Desde el Instituto estamos trabajando en esta materia y vamos, lo que os he comentado saldrá publicado en breve, en las próximas semanas. Entonces, si os parece bien, lo dejo aquí y cualquier pregunta, aquí estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Elena. Muchísima información que esperemos poder ir trabajando. Tenemos algunas preguntas y comentarios de las personas que estaban siguiendo el webinar por YouTube. Si os parece, os las lanzo todas. Y os doy a las 4, 2, 3 minutos a cada una para que podáis hacer vuestras intervenciones y vuestras respuestas finales. Algunas son bastante directas, otras son en general, así que vosotras mismas. Elena, por ejemplo, nos comenta esto, yo creo que un titular de cada una de vosotras nos iría muy bien. ¿Por dónde podríamos empezar para hacer más fácil la evaluación con perspectiva de género? ¿Alguna recomendación, así como para aquella organización, para aquella institución, pues que no esté trabajando todavía las evaluaciones desde esta perspectiva? ¿Cuál sería el titular que le podéis dar?
para Julia, y esta es de nuestras reflexiones, es cómo nos puede ayudar el proyecto de ley que mencionabas del Estado para la evaluación en el ámbito municipal. Y a ti también, Elena, te dirigiríamos la misma consulta respecto a todas estas legislación, directrices comunitarias de las que estabas hablando en estos momentos, cómo esto nos afecta a, bueno, a los gobiernos locales. Otra pregunta de Julia es si se puede evaluar un programa o servicio y llegar a la conclusión de que hay factores estructurales machistas que impactaron en la implementación del programa. Esto seguro que alguna, todas vosotras tenéis bastante respuestas que dar al respecto. Y Nausica, igual esta es más dirigida a nosotras, Mar, nos pregunta cómo se puede hacer servir, cómo se puede utilizar el cuaderno para entidades que presentan proyectos a las administraciones, si es útil también. Así que, ¿hay alguna pregunta que todavía estamos acabando de consultar con las personas del chat que no acabamos de entender muy bien y que si lo hacemos os la traspasamos? Si queréis, comentamos por... ¿Utilizamos el mismo orden que de vuestras intervenciones? Julia, ¿te parece bien comenzar? De acuerdo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy interesante las preguntas. Voy a empezar, lo del titular lo voy a dejar para el final. ¿Cómo nos puede ayudar el proyecto de ley a escala estatal? Bueno, sin duda es un impulso clarísimo para la evaluación a escala estatal y además se encuentra en línea con los esfuerzos que se están haciendo tanto a escala de la Generalitat como del Ayuntamiento de Barcelona. Entonces creo que va a reforzar toda una apuesta que ya existe a escala institucional de atender justo a la perspectiva de género en la evaluación, no solamente en términos de impacto, sino también en ese análisis de resultados. Igual preguntabais, ¿se puede evaluar un programa o un servicio y ver que hay factores estructurales vinculados con, ¿no?, este machismo, la cultura patriarcal en la que vimos que dificultan el logro de resultados? Seguro. Es decir, lo que va a evidenciar la evaluación justamente es la necesidad de abordar y atender a esos factores estructurales. Yo en algunas evaluaciones, por ejemplo, lo que he encontrado han sido resistencias. Resistencias incluso a hablar de feminismo, ¿no? Es decir, en un proyecto europeo en el que estábamos evaluando, no se podía aceptar ni siquiera la palabra feminismo, la idea de que hubiera desigualdades de género que no fueran naturales o que supusieran un problema o una cuestión de falta de justicia social. Con lo cual eso está, obvio está, porque está integrado en el sistema patriarcal en el que vivimos. Entonces yo creo que la evaluación es justo una oportunidad para visibilizarlo y pensar en cómo mejorar la política para que atienda esos factores estructurales. Obviamente esto tiene que ver con una cuestión de la política pública del medio, el corto, el medio y el largo plazo. Es decir, cuando trabajamos en igualdad de género, los objetivos tendremos que marcarlos en un marco temporal de 2 años, 4, 6, y acabar con el patriarcado, tristemente, no lo podemos hacer con un proyecto en 2 años ni con una política en 6. Con lo cual, será paso por paso y probablemente demos 2 pasos para la ley y no demos 1 o 2 para atrás, siendo optimistas, ¿no? Y en cuanto al titular, ¿por dónde empezar para hacer más fácil la evaluación con enfoque de género a escala de una unidad de evaluación? Formación. Ese es mi titular, formación. La gente tiene que entender, tiene primero que ser sensible al problema, entender que es un problema, visibilizar el problema y entender cómo se puede analizar desde un enfoque de género una política y cómo podemos evaluar. Entonces, formación sería mi titular. Y bueno, paso la palabra. Julia, si vols. Moltíssimes gràcies. Sí, no, una mica en la mateixa línia i per no repetir-me molt en clau de titular o com ho podem fer per avançar cap a... què és el que hauríem de fer per avançar cap a avaluacions en perspectiva de gènere. Jo sí que diria complementar la formació amb sensibilització a l'administració, als agents polítics, a qui té capacitat
de promoure avaluacions en perspectiva de gènere, que entenguin lo rellevant que és avaluar en perspectiva de gènere per tenir més informació sobre què passa amb les polítiques públiques, no? I intentar anar per aquí, de manera que aconseguim això que la Mar també reforçava i que la Júlia també identificava com a repte, que és la voluntat política. Al final, una avaluació pot estar molt ben feta, però si no hi ha aquest suport a darrere de que s'utilitzi la informació que aporta l'avaluació, doncs tot això es perdrà. Per tant, perquè no passi també nosaltres, qui avaluem en perspectiva de gènere, també les entitats que treballen en aquests temes, doncs que comparteixin experiències del que han après i així podem anar fent pedagogia, no? De per què és important. I passo la paraula a la Mar. Molt bé. Bueno, jo potser em centro més en la utilitat d'aquest quadern, no? Més enllà de les administracions locals. I dic que jo crec que sí, que evidentment pot ser molt útil per professionals, per entitats que estan o presenten projectes que presenten projectes a l'administració en l'àmbit de les subvencions per poder incorporar també una part d'avaluació i il·luminar-se de què hauria de tenir en compte, no? Perquè el disseny de l'avaluació, si la fem al moment que dissenyem el projecte, ja tenim moltes coses guanyades en el sentit de que podem assegurar que recollirem determinades dades i que no ens trobarem, no?, amb la sorpresa al final de que no hem recollit informació i que hem d'avaluar a partir del que observem llavors, però no tenim clar quina era la situació de partida. Per tant, tant pels propis projectes pot il·luminar com si us presenteu, no?, a licitacions o a contractació, perquè tot i que està dirigida, no?, sobretot a personal tècnic perquè pugui acompanyar i assegurar que el procés d'avaluació es realitzi en perspectiva de gènere, en realitat posem molts exemples que més enllà d'això, no?, de com incorporar-ho als plecs, a la pràctica també incorporem exemples de com, quines preguntes es poden incorporar en una enquesta, com dur a terme grups de discussió o entrevistes i, per tant, la pròpia implementació, si recauen les entitats, també poden trobar aquí una llum per inspirar-se i això. I completament d'acord amb elles pel que fa a començar per la formació, per la sensibilització i llegir, no? Bueno, llegir, no?, eines com aquesta, com la d'Ivalua, no?, articles que tant la Júlia, no?, com a nivell europeu, recursos que es produeixen per anar-nos nodrint i avançant, que és un camí que hem de fer totes. Gràcies. Elena, cuando quieras. Sí, yo quizá efectivamente insistir en el tema de recursos, ¿no? Y creo que recursos incluye desde el punto de vista amplio todo lo que mis compañeras han comentado, sin lugar a dudas. Si conecto con la segunda pregunta específica a nivel de proyectos europeos y del marco europeo, desde el instituto hacemos un esfuerzo por asegurarnos de que los recursos, las guías metodológicas que ponemos a disposición se ajustan a los ciclos específicos de programación, por ejemplo, de los proyectos europeos, ¿no?, o de las políticas públicas europeas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, tenemos disponible para el marco de proyectos europeos 2000, ahora me pierdo, estamos en 2021-2027, una herramienta metodológica específica que cubre evaluación y que está traducida al castellano, que podría ayudarnos en el tema de proyectos europeos. Intentamos ir un poquito más allá, por ejemplo, en el caso europeo, y que se traduce a nivel local en el tema de las prioridades específicas. Entonces, las prioridades específicas vienen marcadas desde arriba y nos dicen las políticas públicas específicas, pues son transición energética, transición medioambiental, cohesión social, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, ahora estamos intentando poner a disposición una herramienta metodológica que nos permita de evaluar con perspectiva de género todo el paquete que se está poniendo a disposición relacionado con el Green Deal, ¿no?, relacionado con las intervenciones relacionadas con el cambio climático y sostenibilidad medioambiental. Pues muchísimas gracias, Elena, a las cuatro por vuestras intervenciones, vuestras aportaciones. Ya sabéis, además, que nuestra Dirección de Servicios de Género
y Políticas de Tiempo. Está situada en la Gerencia Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, que es un lugar de privilegio para poder generar esta transversalidad de las políticas de género en toda la organización y el funcionamiento del ayuntamiento. Y hoy también contamos con Sara Verbel, con nuestra gerente, que hará pues la clausura de este webinar. Muchas gracias a todas por vuestra presencia online. Hola, molt bon dia. Primer de tot, moltes felicitats per aquesta excel·lent presentació del quadern metodològic feminista, del nou quadern, gràcies a tot l'equip organitzador i moltes gràcies a les ponents. Porque, claro, estabais hablando de la importancia que tiene la evaluación en las políticas públicas en general. Y es verdad, porque ¿cómo podemos tomar decisiones si no tenemos los datos de qué ha pasado con los programas que hemos hecho, cómo han funcionado y qué está pasando en general? Y sin embargo, así todo es un tema del que se habla muy poco en la administración pública. De la evaluación se sigue hablando muy poco. Por eso nosotras pensábamos que era fundamental, no ya de la evaluación en general, que también, sino de la evaluación con perspectiva de género. Porque no hay ninguna política pública, ninguna, que no impacte claramente a mujeres y hombres de manera diferenciada, y porque además la desigualdad está en todos los aspectos de nuestra vida. Así que poder a evaluar en este sentido las políticas que se están haciendo era fundamental. Y vosotras habéis señalado algunas cosas que eran necesarias. Yo creo que aquí tenemos la suerte de que realmente tenemos voluntad política que facilita que podamos llevarlo a cabo. Tenemos voluntad gerencial desde la máxima estructura, y la prueba es que la Dirección de Servicios de Transversalidad de Género y Políticas de Tiempo está en la Gerencia Municipal, como ahora nos comentaba Sonia, y además hemos puesto recursos que nunca son suficientes, pero hemos hecho un gran esfuerzo para que crecieran los recursos de esta dirección. Así que dentro de las cosas que señalabais, por supuesto, también formación. Estamos haciendo muchísima formación y alguna de ella tiene que ser obligatoria, porque si no, estas personas que ya no ven la necesidad de poner la perspectiva de género, pues es difícil que acudan a una formación de ese tipo. Y nosotras realmente lo que hemos hecho aquí es poner formación obligatoria de género, por lo menos a todos los cuadros directivos, porque si no, es imposible que después las puedan llevar a cabo. Pero no solo eso, sino que esto lo explico para las personas que sois de fuera del ayuntamiento. Nosotras estamos haciendo un cambio cultural dentro del ayuntamiento para una gestión por valores, una dirección por valores. Y resulta que hicimos todo un proceso, el cual el primero era de preguntas a la plantilla, una encuesta para saber cuáles eran los principales valores que nuestra plantilla definía como fundamentales para que los incorporáramos en nuestra dirección y gestión diaria. Y por supuesto, porque es lo que debía ser, pero no sabíamos si iba a ser o no, el primer valor que salió fue el compromiso público, compromiso de política pública, porque es absolutamente básico. Después han salido otros que os los explicaremos otro día si queréis, como la co-creación o la amabilidad, por ejemplo, que también son imprescindibles y que tienen que ver también con otros tipos de liderazgo, no con el liderazgo clásico. Pero lo que quiero decir es que cuando hacemos esta evaluación estamos dando también respuesta a esta nueva gestión por valores que la propia plantilla nos ha pedido. Nosotros ya creíamos en eso, pero es que además ha salido en primer lugar. Así que no tenemos otra posibilidad que hacerlo. Y todo el equipo directivo del ayuntamiento tiene que tenerlo claro e impulsarlo. No solo es un ejercicio de democracia y de transparencia, que lo es, sino que además nos permite la innovación. Y esto es un aspecto muy importante. Yo siempre digo que no solo las empresas tienen que tener I más D más I,
investigación, más desarrollo, más innovación, sino que la administración pública es imprescindible que tenga también su I+D+, y porque si no nos quedamos obsoletas, nos quedamos en el siglo XIX o principios del XX, cuando debemos estar en el siglo XXI. Y esta evaluación es imprescindible para esa innovación, y además es que hemos visto como cuando realizamos esta evaluación, a continuación aparecen propuestas innovadoras para poderlo desarrollar. Así que creo que este cuaderno aporta otra guía práctica, determinada, concreta, que es siempre nuestro interés y nuestra motivación, que podamos tener formas concretas y no solo abstractas o teóricas, sino aplicadas para poder desarrollar estas políticas públicas. Y estamos orgullosas de esta colección que tenemos de cuadernos feministas en el Ayuntamiento, y hoy de poderos presentar esta de evaluación de políticas en planes y programas de perspectiva de género. Así que enhorabuena a todas las que habéis participado. De nuevo, gracias, y espero que os sea muy útil. Ya nos diréis, porque siempre estamos dispuestas a mejorar, a hacer nuevos cuadernos y a seguir ampliando en este objetivo que compartimos todas las personas que estamos aquí. Gracias.